Ya vimos a los gremlins, unos bichos mitológicos que amaban desatar el caos por todas partes. Incluso vimos a los primos feos del Gizmo, los ghoulies. Pero la familia de los bichos mitológicos que aman desatar el caos por todas partes se cola otro miembro más, quienes son nada más ni nada menos que los munchies. Hoy veremos su historia y si son más alocados que los ghoulies o los mismísimos gremlins. Así que vamos a resumir esta película. La historia empieza en una zona arqueológica, donde conocemos al profesor Simón, este anciano de acá, quien es un arqueólogo, y a Paul, este tipo de acá, quien es el hijo de su padre. Ah, y porque se graba el mismo mientras habla, no crean que es un youtuber. Más bien es un aspirante actor. Él tiene el sueño de ser un gran actor, el sueño de ser el próximo Indiana Jones o algo así. Pero su padre no quiere ni oír que su hijo vaya a Hollywood. Y le dice el porqué. Eres mal actor. Ambos se encontraban en Machu Picchu en busca de alienígenas, ya que Simón creía que este templo de los incas era una torre de comandos que pertenecía a los ovnis. ¡Suena absurdo! Sí, lo sé, suena absurdo, pero para Simón era el descubrimiento de su vida. Y déjame decirte que se puso muy feliz cuando descubrió que su loca teoría era cierta, ya que en el templo encontró a un bicho que él dedujo que era un alien. Pero no lo es. O bueno, de momento no lo sé, solo sé que es un bicho pasivo y que imita todo lo que los demás dicen. Un experimento genético nazi. ¿Experimento? Vas a servirme de gran ayuda, amigo. Amigo. ¿Verdad, amigo? Amiga. ¿Chocolatinas? Chocolatina. No tiene gracia. No tiene gracia. Esa chica es la mujer ideal para él. El profesor decide llevarse a la criatura a su casa para mostrárselo al mundo y decirles que los ovnis existen. Ah, y también lo lleva para usarlo como promoción para su libro, que no recuerdo de qué trataba. En fin, él se lo lleva por el aeropuerto como si nada. O sea, nadie lo detuvo por actuar de forma sospechosa, ni mucho menos pasaron su mochila por el escáner. Menos mal que no, porque si no ya estuvieran en la cárcel. Pero bueno, ellos en el aeropuerto se toparon con Cindy, quien es la novia de Paul. Y en el camino se toparon con un oficial que creo yo que lo volveremos a ver. Muerto o no, no lo sé. No recuerdo su nombre, así que le diremos oficial nomás. Ya una vez en casa nos enteramos que Simón tiene un hermano que le encanta lucir su bigote falso y que tiene una cadena de comida rápida, o algo así. Ah, y que tiene instintos de James Bond, ya que había instalado un micrófono en casa de su hermano para escuchar todo lo que hablaba. Es así como se entera que Simón consiguió algo en su viaje y desde luego que no se iba a quedar con las ganas de joderle la vida a su hermano y decidió robarse a la criatura. Ah, por cierto, el nombre de este tipo es Cecil, y él es su hijastro, de quien se me olvidó el nombre. Ellos ingresan a la casa de Simón y se roban al pequeñín, a quien lo llevan a casa para algún plan maquiavélico, supongo. Ahora preguntarán, ¿cómo es que se robaron al bicho? ¿Dónde se metieron Simón, Paul y Cindy? ¿Qué no lo cuidaron? Pues de ellos estuvieron ocupados. El anciano salió a una junta muy importante dejando a su alien a cargo de su inútil hijo, quien después de que su padre se fuera, decidió hacer cositas con su novia dejando al bicho ahí nomás como si no fuera a espiarlos. Y de hecho los terminó espiando. ¡Paul! ¡No me hagas eso ahí abajo! Pero si yo no estoy haciendo nada. Ah, por cierto, Paul le puso un nombre al alien, a quien lo llamó Arnold. Porque según el imbécil, ese nombre está nice y le gusta al bicho. Deberíamos ponerle un nombre. ¿Qué te parece Arnold Peggy? En este punto de la película empecé a ver el lado tierno de Arnold. O sea, es tan inocente que literalmente se dejó secuestrar por Simón, solo por un chocolate. Y su forma de repetir todo lo que escucha me hace pensar que apenas es solo un niño. O tiene el cerebro de un pollo. Si me preguntan cuál se parece más a los gremlins, si los ghoulies o los munchies, rápidamente diría que Arnold no es el primo feo del Gizmo, sino que literalmente es su hermano menor. El hermano menor feo del Gizmo, claro. Y es que son tan idénticos que no sé si estoy viendo Munchies o Gremlins 3. Ah, por cierto, no sé si lo sabían, pero por ahí había leído que Gremlins 3 es un hecho y que no tardará en estrenarse. Bueno, de que tardará, va a tardar mucho. ¿Cuánto? No lo sé. Pero más vale que nos vayamos preparando para que Gremlins 3 sea una locura total. ¿Y por qué no nos preparamos recordando la primera y la segunda película de Gremlins que puedes ver dando clic aquí arriba? Pero bueno, sigamos. Al rato Cecil deja a su hijastro al cuidado de Arnold. Y como vimos anteriormente, el dejar a un alien al cuidado de estos pubertos desempleados de la película es sinónimo de dejar a los bichos solos. Y si anteriormente Paul dejó que secuestraran a Arnold, en manos del hijastro ocurrirá algo peor. Y es que este imbécil estrelló al hermano de Gizmo contra la pared. Solo por tocar sus discos clásicos, cosa que Arnold no iba a permitir y encaró al hijastro, quien sufrió mucho pero al final asesinó al alien. Lo partió en dos y terminó la película con un hasta la vista baby. Una mentira, Arnold no solo está vivo, sino que de su cuerpo aparecieron tres bichos más, quienes recontra encabronados atacaron al hijastro con intenciones de matarlo. ¡A tope! ¡Ah!
Bueno, intentan destruirle el cerebro con el volumen a tope, creo yo. Solo digo, ¿por qué el imbécil no se quita los audífonos en lugar de quejarse? Antes bien que se sacó los audífonos cuando Ceci lo cagó. ¿Por qué ahora no hace lo mismo? No lo sé, pero debido a que no actuó rápido, muere. Y no solo eso, sino que las criaturas empezarían a desatar el caos no solo en casa, sino en el pueblo. Se hicieron de un auto y manejaron por ahí cagando a todo mundo. A esta altura, Paul ya se había dado cuenta que Arnold desapareció, asesinó al hijastro y andó por ahí sembrando miedo a todos. Así que decidió perseguirlos e intentar detenerlos, pero no pudo hacer mucho. Es así como regresó a casa y se enteró que los bichos son producto de un hechizo de los incas. Bueno, del sumo sacerdote de los incas, quien tenía el poder de dar vida a seres inanimados, quienes también poseen el don de la regeneración. Así como vimos antes, cortaron a Arnold y ahora hay 4 Arnolds. Y eso es muy malo, ya que si la gente empieza a atacar a los bichos, estos irían aumentando su número hasta conquistar la tierra entera. Bueno, entera no lo creo, pero sí causarán estragos en el pueblo entero, el cual justo estaba viviendo la inauguración de una cancha de minigolf donde se la estaban pasando tan bien hasta que los munchies empezaron a fastidiar la velada. Cosa que ni Cecil, ni Paul, ni Eddie, el policía, iba a permitir. Entonces contraatacaron, pero el viejo, al no conocer el don de los bichos, cortó en pedazos a los munchies, quienes se multiplicaron y escaparon por las minas de la ciudad. Algo que cabe recalcar es que Paul, en un enfrentamiento, golpeó a un bicho, quien golpeó una televisión y terminó electrocutándose y volviéndose piedra. Suceso que mostró que los munchies mueren con la electricidad. Ahora, sabiendo cómo detenerlos, solo basta encontrarlos y acabarlos. Yo digo ahora, si estos dos hubieran tenido un taser o una pistola eléctrica, fácil hubieran terminado con los munchies. Pero no fue así. Es por eso que Paul deberá acabarlos con sus propias manos, ya que los bichos llegaron a una fábrica donde empezaron a multiplicarse como si fueran galletas. No sé por qué usé las galletas como analogía. Tal vez porque son ricas y se elaboran a sí mismo, no lo sé. Como decía, los munchies empezaron a multiplicarse y Paul logró detenerlos, usando la corriente y electrocutándolos a todos, convirtiéndolos en piedra. Ahora quiero que vean cómo Paul rompe a todos los munchies. Ya al rato, Paul detiene al ejército de Arnolds y se lleva uno de recuerdo para su padre. Cecil y su amante son arrestados por algo que no entendí muy bien, y Eddie se hizo gran amigo de estos dos. Es así como llegan a casa y justo se encuentran con su papá y con un experto en arqueología, quien dice, te compro esa figura por $25,000. Oh sí, $25,000. ¿Ahora se dan cuenta por qué pedí que vean a Paul romper las estatuas? Básicamente tiró a la basura 25,000, 50,000, 75... bueno, más de $150,000. Pero eso no importa, porque igualmente salieron victoriosos, ya que Simón había escrito un libro que iba a darle mucho dinero si lograba promocionarlo. Cosa que pudieron hacer al llevarse una muestra de un líquido tóxico que encontraron en el templo inca al principio, el cual resultó ser un líquido alienígena. Ese descubrimiento fue suficiente para promocionar su libro y ganar millones con su venta, sacando a esta familia de la ruina. Eso es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal, ya que el próximo miembro que se une a la familia de bichos mitológicos que aman desatar el caos por todas partes son los Critters, quienes veremos si son capaces de ganar el primer puesto. Así que no se lo pierdan. Hasta luego. Por un link en Space me mandaron donde el güey solamente sube mierda.